bienvenidas. Hoy les traigo un video súper, súper mega atrasado. Es un video que ya había querido hacer hace mucho tiempo, pero no se me había dado la oportunidad, no había tenido tiempo, la verdad. A mí lo que me falta es tiempo. Y bueno, en este video le quiero dar las gracias a mi amiga Janet Puga. Amiga, muchísimas gracias, sabes que yo te aprecio muchísimo, sabes que cuando no hablamos, que cuando nos distanciamos, agarro y te mando mensaje, ¿qué pasa? ¿Estás bien? ¿Ya no me quieres? Bueno, Janet, yo no te había agradecido por los regalos, por los detalles que tú has tenido conmigo. Eres una chava de verdad bien humilde, bien sencilla. Y a mí eso me gustan las personas sencillas, que no porque tengan lo que tengan, ya se sienten, uff, tú eres una muchacha bien sencilla, Janet. Y bueno, muchísimas gracias por estos regalos que ya tienen bastantito tiempo, pero no había podido agradecerte de tal manera. Y bueno, Janet, muchísimas gracias. Chicas, yo en la cajita de información les voy a dejar el link del canal de mi amiga Janet. Por favor, te pido y te suplico que no cierres tu canal, porque ella está pensando en cerrar su canal. Tendrá sus motivos, chicas, pero de verdad que hace unos maquillajes preciosos. Es una chica bien sencilla y yo creo que no necesito decir más. Yo creo que todas ustedes la conocen. Amiga, porfis, no te vayas. Y bueno, les voy a mostrar las cositas que Janet me regaló. También en este video les voy a estar mostrando unos regalitos que me dio mi amiga Lili. Me los dio uno del Día de las Madres y el otro de mi cumpleaños. Lili, muchísimas gracias, amiga. Sabes que también te quiero muchísimo. Y bueno, en la cajita de información les voy a estar dejando los dos canales. Y Lili, yo sé el esfuerzo que tú haces para comprar esto, para compartirlo conmigo. Te lo agradezco mucho, de verdad. Y bueno, chicas, voy a comenzar. Son poquitas cosas, pero son con mucho cariño, yo lo sé. Y las amo. Hay una cosa que yo no he tocado porque está preciosa y me da pena tocarla, pero vamos a verlas. Este regalito me lo mandó mi amiga Janet cuando yo gané un sorteo. Ella hizo un sorteo y yo participé. Y yo ni enterada que había ganado. Me enteré como hasta el otro día, creo. Y dije, oh my god, no lo creía. De verdad que no lo creía. Y más porque yo participé precisamente para ganarme ese premio que me gané. Y bueno, yo cuando vi que gané esa paleta que yo tanto anhelaba, más porque era edición limitada, dije, oh por Dios. Y bueno, mi amiga Janet me la regaló de su sorteo. Y es esta paletita, chicas. La cajita es así. Está bien bonita. Súper bella. Y yo me acuerdo que se abría... se abre de aquí. Y se saca lo que es la cajita. Esta cajita. O sea, es otra cajita. Y esta cajita se abre. Ah, ya se me cayeron los papelitos. Y es así. Esta cajita es la de Too Faced Vegas Night. Y a mí me encantó, está preciosa. Aquí adentro trae unas cositas que yo ya saqué para mostrárselas. Trae lo que es esta paletita que está, chicas, bellísima. Yo la amo, es así. Les voy a mostrar los tonos. Está hermosa. Estos son de los que más me gustan. El morado también está precioso. Tiene una pigmentación que qué bruto. De verdad, me encantó, Janet. Muchísimas gracias. Vean, pigmenta. Vean este color. Oh, por Dios, es hermoso. Está preciosa la paleta. Muchas gracias, Janet. Y bueno, chicas, les voy a hacer el swatch aquí. A ver si puedo. Bien. Qué tonos tan más preciosos. De verdad, yo cuando la recibí me quedé impactada. Están preciosos, chicas. Espero, la cámara no le hace justicia. Pero, oh por Dios, pigmentan, que qué bruto. Y bueno, chicas, también viene en lo que es esta paletita. Viene, es que este se va. Viene lo que es un primer, un rímel y unas tarjetitas para que tú te hagas tus looks con esa paletita. Este es el que más me gusta. Ay, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Este. Este es el que más me gusta. Este yo ya me lo hice una vez. Y está este también, que no se los mostré. Están preciosas. Y bueno, chicas, trae lo que es un rímel. El cepillito es así. Este no lo he usado. Créanme, es la primera vez que lo abro aquí en el video. No lo he usado porque yo tengo uno que me mandó Blanca. Y ese todavía lo tengo ahí. Trae lo que es este pequeño pigmento que es shimmer, pero miren, se los voy a enseñar. Tampoco nunca lo he usado, es la primera vez que lo uso.
porque lo voy a abrir. No, ya lo abrí, pero así usarlo nunca lo he usado. Se los voy a mostrar. A ver. No sé si se vea. Vean qué preciosidad. Ay, Janet, muchísimas gracias, amiga. Está hermoso. Y no me dan ganas de usarlo porque digo, me lo voy a acabar y luego ya no voy a tener. Y por eso no lo uso. Bueno, otro regalo que me mandó mi amiga Janet. Muchísimas gracias, Janet. No, de verdad que no. No sé cómo agradecerte tan precioso regalo. Me mandó este regalito, chicas. Que es la Chocolate Bonbons de Too Faced. Está preciosa, preciosa. Huele, hasta la cajita huele bastante. Y bueno, chicas, esta paletita es así. Está hermosa, hermosa. Aquí trae lo que es el espejito. Se lo voy a tapar. No la he tocado, chicas. Me da pena tocarla. Vean. Está preciosa. Ay, huele riquísimo, riquísimo. Y de esta sí me perdonan, pero no les voy a hacer el swatch porque no me atrevo a tocarla. Es tan bella, bella. Ay, chicas, no la quiero tocar. Pero vamos a tocarla por primera vez. Déjenme limpio los dedos de la otra. Te siento feo tocarla. Pero vamos a tocarla por primera vez. Miren. Espérenme. Ya le metí dedo. Hay que meterle dedo a todas. A ver. Miren, chicas. Ay, por Dios, está preciosa. Ahora sí ya la voy a usar porque ahora sí ya la toqué. Miren. No me había atrevido a tocarla. Está hermosa, amiga. Preciosísima. A ver, déjenme limpio los otros. Y ahorita les enseño qué onda. Espérenme. Pigmenta también muy bien. De verdad que ya te volaste la barda. Miren, chicas, qué preciosidad. Ay, qué bonita. No la había tocado, pero está preciosa. De lo que me había perdido. Está bien bonita. Muchísimas gracias, Janet. También Janet me mandó dos labiales de ColourPop, mis dos primeros labiales. Ahorita ya tengo más, pero estos fueron mis dos primeros labiales. Son mi tesoro. Yo siempre se lo dije a Janet, amiga, son mi tesoro. Yo soy feliz con uno solo. Me mandó dos. Me mandó este, que es el color K. Y es así. Ahí ustedes lo ven como café, pero ya cuando te lo aplicas, queda de otro color. Déjenme, se los muestro. De verdad que ya cuando te lo aplicas y se seca, ay, es un color precioso. Janet tiene unos gustos que son mis gustos. Siempre se lo he dicho. Miren, es este. Está precioso. Era mi sueño y ella me lo cumplió. Este es el Rouge. Miren, está hermoso también. No los he usado mucho, chicas, se los confieso. No los he usado mucho porque yo siento que se me acaban. Y son mis tesoros. ¿Dónde los compro? Si aquí a México creo que todavía no hacían envíos. Y pues son estos dos labiales, chicas. Muchísimas gracias, Janet. De verdad que estoy muy agradecida. ¿Y qué te digo? Todo está hermoso. Hermoso como tú. Y bueno, chicas, me voy a seguir con los regalitos que me dio mi amiga Lili el Día de las Madres. Y en mi cumpleaños, si no me equivoco, Lili me regaló este. Que yo siempre le dije, oye, ¿por qué nunca me has querido llevar a comprar agua bendita? Me dice, ¿cuál agua bendita? ¿Estás loca? Le digo, sí, la agua bendita que tienes ahí, a ver, que dice Mac, ¿qué es? Llévame. Y siempre lo está jode y jode hasta que me lo regaló. Y no era, yo no la jodía para que me lo regalara, ¿no? Claro que no. Pero ella me dijo, te tengo un regalito. Y yo le dije, ¿qué tienes? Y ya cuando me mandó la foto se me cayeron los chones. Y es este, chicas. No le he bajado mucho, como pueden ver, no le he bajado mucho, pero sí ya algo lleva. Muchas gracias, Lili. De verdad que muchas gracias. Yo sé el esfuerzo que tú haces para consentirme, la verdad. Y pues muchas gracias, Lili, por que Dios te lo multiplique con muchos hijos, con mucho dinero, con mucha salud, con mucho todo. Y me encanta, me encanta. Le digo a Lili la primera vez que lo usó, le digo, ay, eso te refresca tan rico. Y me regaló Lili también este, ay, se me cayó, este labial de MAC. Este me lo regaló Lili también, muchas gracias, Lili. Este es el Viva Glam 1. No lo he usado, tampoco lo he usado, tampoco me he atrevido a tocarlo, pero está hermoso. Es este. Es así. Este es mi primer labial de MAC, yo se lo dije a Lili. Gracias, Lili, muchísimas, muchísimas gracias. Que Dios te lo multiplique.
y de verdad que te llene de bendiciones por tener estos detalles conmigo, que se agradecen muchísimo, amiga. Y bueno, esos son los regalitos de mis dos amigas chulas, Janet y Lili. En la cajita de información les dejo su canal para que vayan y las visiten. Y yo les mando muchas gracias por estarme viendo. Estuve ausente, pero ya estoy aquí. Bye, chicas. Las quiero mucho.